Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro comentario de esta carta a los romanos. Volvemos a retomar la explicación aquí al principio del capítulo 12, que ya habíamos la semana pasada empezado a decir algunas cosas, y luego ya se conecta con el pasaje que habla de los diversos dones y diversas actividades que el pueblo de Dios puede desarrollar, y también vendrá seguido a continuación de características cristianas en cuanto a, digamos, aspectos del carácter, aspectos de cómo funcionan esos dones de Dios en la práctica, en la relación de los unos con los otros. Y en fin, prácticamente hasta el final de la carta, ya creo que lo mencioné, el apóstol se dedica a desarrollar el tema de las obras, es decir, cómo exteriorizamos, cómo demostramos a los demás lo que profesamos en cuanto a la fe en Jesucristo y en cuanto a nuestras creencias en los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, es lo que se suele decir, una parte de la carta, la última parte prácticamente, que se dedica al tema que podemos decir de aplicación práctica, de conducta. Eso es fundamental, porque la fe cristiana no es una pura teoría, sino que es una enseñanza dirigida a que nuestra conducta, y sobre todo nuestra conducta delante del mundo que no cree, nuestro ejemplo en cuanto a la forma de vivir. Ya recordaréis que el propio Señor Jesucristo habló en esos términos, ¿verdad?, cómo debíamos de manifestar nuestra luz y nuestras obras para que el mundo, viendo, glorificara a Dios. De manera que también esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el propósito de todas estas instrucciones que nos da aquí, de estos mandamientos que nos da aquí el Señor, no es el de alcanzar un nivel muy alto que asombre a los demás, que llame la atención sobre nosotros mismos. La vida cristiana que se va configurando aquí, tocando diversos aspectos de esa vida, pues es una manera de glorificar a Dios. Es decir, el objeto principal de esta conducta cristiana es que a través de ella Dios sea glorificado por otras personas, que al ver la conducta, al ver el carácter, al ver la ejecución práctica de las diversas obras que Dios nos manda, pues las personas que nos rodean den gloria a Dios, ¿verdad? Y os acordaréis que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algún momento en que se ve efectivamente que los paganos, observando y viendo, por ejemplo, el amor que había entre ellos, estaban maravillados. Mirad cómo se aman los unos a los otros, decía. Porque en el interior de la iglesia cristiana, sus miembros han de ser, pues, verdaderos ejemplos del amor de Dios. Esto es fundamental, y seguramente podremos decir que eso se puede observar ciertamente en muchas congregaciones, pero también es verdad que en otras congregaciones no se observa. Es decir, que el amor de los unos a los otros,
pues es una cosa en la que siempre hay que estar trabajando, porque es la fundamental de todas las características del creyente, para que no haya menosprecios, para que no haya envidias, para que no hayan disputas y todas esas cosas que vemos incluso en algunas iglesias de la época antigua, de las iglesias que aquí aparecen. Todos estamos pensando en la iglesia de Corinto, por ejemplo, de aquella gran ciudad, de gente con poder, con dones del Espíritu Santo, gente que se preocupaba por esas cosas, pero que sin embargo, a la hora de la verdad, pues más bien luchaban unos contra otros. De manera que la carta a los romanos entra aquí en esa parte que llamamos práctica, que iremos viendo hasta llegar al capítulo 16 y terminándolo, si Dios quiere. Pero fijaos que el capítulo 12 empieza, que ya el domingo pasado lo hice remarcar, empieza con una petición que el apóstol hace, una petición general a los creyentes, algo así como diciéndoles: vuestra actitud como cristianos se tiene que parecer a algo especial. Y ese algo especial es la ofrenda de un sacrificio vivo. Un sacrificio que se entrega cuando está todavía la víctima, está viva. Todos los sacrificios eran así, no se podía llevar un animal ya muerto para que allí lo presentaran en el altar y hicieran el holocausto y todas esas cosas. No, tenía que ser vivo, un animal vivo. Y además, recordemos que eso comienza incluso bastante antes de la propia ley, cuando Abraham recibe la orden de coger a su hijo Isaac y sacrificarlo. Naturalmente que es uno de los puntos más dramáticos de toda la Biblia y es un momento de la prueba fundamental, la prueba más exigente que se puede hacer. Coge a tu hijo unigénito y primogénito, cógelo y sacrifícalo en un lugar que yo te diré. Y ahí vemos la actitud de Abraham, obediente, el hijo también obediente, curioso por saber cómo se iba a ejecutar aquello, pero es el momento cumbre de la entrega y de la obediencia y de la aceptación de las condiciones que Dios pone. Como si Dios dijera: si de verdad crees en mí, si de verdad tienes confianza en mí, haz esto. A pesar de que este hijo que yo te mando ahora que sacrifiques, también te he dicho que a través de él será tu descendencia. Incluso fijaos aquí, Dios le propone una especie de contradicción para que la decisión de Abraham no sea el producto de su elaboración racional, que no empiece a hacer cálculos, cómo lo haremos, cómo será, cómo se puede, por un lado, decir que este será el heredero y por otro lado me dice que lo sacrifique. Para que esto no ocurra, pues Dios simplemente le dice: haz lo que yo te he dicho. Como diciendo, anula, por un momento, anula tus pensamientos racionales. Anula eso, obedece lo que yo te he dicho, yo sé lo que hago. Y llega el momento cumbre de aquel sacrificio, cuando ya todo estaba preparado, cuando ya todo estaba dispuesto y parecía que no había marcha atrás, el sacrificio se suspende porque hay otra víctima.
hay un sustituto. Y esto es lo importante. De manera que se cumple la palabra de Dios, de que la orden que Él da efectivamente se realiza y al mismo tiempo no se pone en peligro todo lo que es la descendencia de Abraham y las promesas que recaen sobre Abraham y su simiente. Bueno, pues algo así se está diciendo aquí en el versículo 1, el capítulo 12. Os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, mientras estamos en vida, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, que es vuestro servicio, podríamos decir, adecuado. También es el servicio que Dios ha puesto como prueba y que debemos cumplir. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Naturalmente que al hablar del cuerpo no se excluye todo lo que es nuestra personalidad espiritual, y de aquí viene que es necesario para esto la fe, es necesario la confianza en Dios, es necesario también el deseo de heredar las promesas de Dios. Y el apóstol se dirige aquí, en este punto, a la iglesia, empezando en este capítulo con la palabra así que. Es decir, por todo lo que hemos visto antes, de los planes de Dios, de lo que es la justificación, de lo que es el arrepentimiento, de lo que es la redención a través de una víctima inocente, en vista de el estado de pecado de la humanidad, de cada uno de nosotros, en vista de todo eso, pues ahora dice, os exhorto por la gran misericordia de Dios, es decir, que podemos confiar en eso, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Imaginémonos que se repite aquí la escena de Abraham presentando a su hijo para ese sacrificio, y que en lugar de su hijo estamos nosotros. Porque ser cristiano significa que hemos de estar dispuestos a hacer esto. Y por eso, cristianos de todo el mundo y en todas las épocas han muerto como mártires, como víctimas. No porque se hayan presentado allí a que máteme usted, ni mucho menos, sino porque han sido perseguidos. Porque la presencia del cristianismo en la sociedad, en muchas ocasiones y en muchos lugares, es un estorbo y es una denuncia. Y por lo tanto también crea una reacción de animosidad, de tal manera que se persigue a estos cristianos y se les quita la vida. Persecuciones en todo momento. Primeros mártires fueron a cargo de los propios judíos, quiero decir, como autores, los mismos judíos ya mataron a varios de los cristianos primeros y de los del círculo más íntimo que el Señor Jesucristo había tenido. Murió Esteban, murió Jacobo, uno de los apóstoles, y luego pues, ya se extiende eso a muchos lugares y toma el Imperio Romano, toma la decisión de exterminar el cristianismo. Bien, pues eso ha continuado hasta el día de hoy. Y nos exhorta el apóstol a que nosotros estemos dispuestos a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos.
Y aquí pues es una reflexión que posiblemente desde un punto de vista material no tendremos que llevar hasta el extremo de morir sacrificados. Pero que conste, vosotros lo sabéis porque estáis enterados de las noticias de cada día, como hay hoy una furia terrible por parte de un sistema religioso de aniquilar al cristianismo. Vaya que eso esa víbora se ha vuelto a despertar y han muerto muchos cristianos en los últimos años precisamente por ser cristianos. También el apóstol, por lo tanto, se adelanta aquí en el versículo 2, en Romanos 12:2, para pedirnos que no nos adaptemos al mundo. Es una palabra bien elegida, de adaptarse al mundo, porque aquellas palabras de Jesús, de que nuestras obras, buenas obras, puedan ser vistas por los que nos rodean, por el mundo alrededor nuestro, y de esa manera glorifiquen a Dios, pues eso quedaría anulado, quedaría inútil si nosotros nos adaptamos al mundo. El adaptarse al mundo es como ponerse una especie de vestidura que es igual que la vestidura que lleva la gente en el mundo, la persona incrédula. Es ponernos el mismo uniforme. Adaptarnos al mundo es decir, someternos a la presión que hay en el mundo para que actuemos, hablemos, deseemos y tengamos como fin y meta de la vida las mismas cosas que en el mundo se desean. Si esto es así, naturalmente sobramos. No tiene sentido que la Iglesia de Jesucristo, que ha de ser luz del mundo, que ha de ser sal de la tierra, que ha de ser un ejemplo, pues se adapta, se disfraza, ¿verdad?, como con un traje de camuflaje, para pasar inadvertido y exactamente hacer lo mismo que se hace en el resto del mundo. Y todos vemos a través de los medios de comunicación qué camino, qué deriva está siguiendo el mundo, qué locura, qué forma de vivir, qué forma de pensar, qué objetivos hay en la vida, para qué vive uno, en realidad, para qué hace todo lo que quiere hacer. Y eso es, en el mundo, una verdadera locura. De manera que a veces las cosas que vemos y oímos a través de la televisión o a través de otros medios, simplemente la conducta de la sociedad en general, pues es como para pensar, se han vuelto locos. Hay un ramalazo de locura y nosotros no podemos en modo alguno imitar, porque ese aspecto es lo que dice aquí el apóstol: no os adaptéis al mundo. Claro, tiene la otra cara, que nos adaptemos a la palabra de Dios, a las cosas del Espíritu, que seamos imitadores de Dios, imitadores los unos de los otros cuando nuestro testimonio es un testimonio positivo y bueno, y por lo tanto
habla de una transformación mediante la renovación de nuestra mente. Fijaos que todo está en la mente. Todo está en nuestra mente. De la voluntad, de la decisión de seguir un camino u otro camino, es a través del ejercicio mental que la voluntad misma nos encarrila y nos lleva a una forma de conducta. Por esto, el apóstol pide una transformación. Estaba escribiendo a cristianos, pero eran cristianos recientes. Eran cristianos recientes. Eran cristianos, muchos de los cuales venían del judaísmo. Eran cristianos que vivían en Roma, precisamente, teniendo que hacer un papel extraño, porque por un lado, como cristianos, querían dar testimonio, pero por otro lado sabían lo peligroso que aquello era en esos momentos. Y ahí, por lo tanto, había un conflicto, tenían que pensar, tenían que decidirse, tenían que calcular, y por eso hay una necesidad de la transformación por la renovación de la mente, ¿verdad? Si nosotros adoptamos la manera de pensar del mundo que nos rodea, pues indudablemente no tendrá ningún efecto en nuestro testimonio. No seremos ejemplo en nada. Y habrá, pues, simplemente la lucha, pues, por lo que la gente se pelea hoy día, por el bienestar material, por la fama y la gloria aquí en este mundo, en fin, por todo, por el placer, por todas estas cosas que son las que persiguen normalmente las personas. Pues esto dice, debemos reformarnos, transformarnos por esa renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Indudablemente, esto es fundamental. El apóstol Pablo, pues, pasa al versículo 3, estamos en Romanos 12, versículo 3, diciendo: ordeno, pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Y ahora ya entramos aquí, a partir de aquí, en cosas muy concretas, cosas de primera necesidad. También, en primer lugar, él exhibe aquí su autoridad cuando dice ordeno. No es una mera recomendación, no es una insinuación, no, es una orden que el apóstol nos da y que tenemos que nosotros todos digerirla. Tenemos que digerir esta orden, porque no es fácil. Porque una de las primeras cosas que nos va a decir es que el orgullo, la altivez, la idea de superioridad de unos sobre otros, eso tiene que ir fuera. A cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Aquí tenemos la primera piedra de tropiezo, es decir, el antídoto contra eso. Tenemos aquí el momento en que el apóstol dice: la causa principal
de toda la lucha que existe en el mundo y dentro de las iglesias también, y dentro de las familias también, pues la causa principal es el pensar más altamente de lo que debe pensar. ¿Eh? De manera que es como el que está en el ejército y es capitán y piensa que es general. Para poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Es decir, hay diferentes dones de Dios, hay diferentes actividades, hay diferentes estatus en la vida, en los diversos aspectos de la vida, y uno tiene que saber clasificarse, porque dice: os digo a cada uno de los que están entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. De manera que ahí tenemos una materia para que reflexionemos, ¿verdad? Porque si uno va por la vida pensando que su posición o sus dones o sus méritos, en fin, sus realizaciones en la vida son altísimas, pues va a sufrir mucho también, porque si no se le reconocen, si nadie se da cuenta de eso, pues será una especie de imaginación, una especie, diríamos, de idea falsa. De idea falsa que uno lleva dentro. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Eso es para empezar. Porque tal como nos veamos, así será también nuestra relación con los demás, nuestra conducta hacia los que están fuera. Eso está clarísimo, ¿verdad? Cuando a veces tropezamos con una persona engreída, una persona que rezuma por todos sus poros una superioridad con los demás, pues nos damos cuenta de que esa persona tropieza con todos, porque no hay manera de soportarla, y nunca está contenta y siempre quiere recibir los honores y siempre quiere que se hable de ella y siempre quiere que se reconozca que es imprescindible, y tantas cosas como pueden ocurrir cuando no hay sobriedad. Que piense con sobriedad. Sobrio. O sea, lo justito. Lo justito. No más. Porque si nos pasamos a tener una idea de nosotros excelsa, pues en fin, vamos a hinchar y a hinchar y a hinchar hasta que reventemos. Y tantos conflictos vienen en muchos lugares de la sociedad precisamente por ese tipo de carácter arrollador que piensa que es más que nadie, que tiene que necesita ser reconocida, y eso en el reino de los cielos no es así. No vale. No sirve eso. Así, por lo tanto, apliquemos a esto la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Dios nos ha dado fe y la fe se dirige hacia Él, no hacia nosotros mismos. Como uno diga que yo tengo fe en mí mismo, pues está perdido, porque nuestra fe ha de estar puesta siempre en lo que es la persona y las obras de Dios, agradeciéndole siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego es algo evidente, el versículo 4. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. Qué interesante, ¿verdad?, esta manera de hablar, esta comparación de que la Iglesia, porque aquí se está refiriendo a la Iglesia de Dios, enseguida viene unos versículos que está claramente dirigido a lo que ocurre dentro de la Iglesia, los diferentes dones. Vean que es verdad que hay dones. Es verdad que de alguna manera todos tenemos algunos. Unos son más visibles, otros son menos visibles. Unos van dirigidos hacia los demás, hacia el servicio a los demás. Otros es con relación a la oración dirigida al Señor mismo, porque la oración también es un don, indudablemente. Y por eso dice, claro, nosotros como Iglesia somos un cuerpo. Hay dones espirituales que Dios ha dado. Nuestro servicio a Dios se trata de la ejecución de esos dones, de ponerlos a disposición de Dios y de nuestro prójimo. Fijaos cómo dice aquí que el versículo 5 dice: los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. Hay una interconexión en la Iglesia de Dios para que podamos servirnos unos a otros. Estamos a disposición unos de otros dentro de lo que cada uno puede hacer o sabe hacer. Y todo eso coordinado por el orden que debe existir en la Iglesia. Porque esto es evidente. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo, según la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir? La profecía es, en general, hablar y enseñar. Y que debe hacerse de acuerdo con una cosa que aquí llama la analogía de la fe, que es algo así como lo que venimos haciendo aquí con la exposición de la palabra de Dios, del texto de la palabra de Dios. Porque no se puede hablar de otra cosa sino de lo que está escrito. La predicación, del texto de la palabra, esa es la función esencial dentro de la Iglesia. Por eso, cuando habla de los ancianos, el apóstol Pablo pues reconoce que hay un plus en aquellos ancianos que se dedican a la enseñanza, ¿verdad?, que tienen doblada honra, dice, los que predican, los que hablan de la palabra de Dios. Porque ese es el primero de los ministerios dentro de la Iglesia y dentro de los servicios, es la enseñanza de la palabra de Dios, sin la cual no podríamos, porque ya lo hemos visto, ¿verdad?, en capítulos anteriores, cómo a través de la predicación viene la fe. La fe imprescindible para nuestra salvación. Y eso viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que, está hablándonos de algo fundamental. Hay diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, es decir, según el favor que Dios nos ha hecho, y unos tienen el de la palabra, profecía, otros los de diaconado. El diaconado es
eminentemente un don dirigido al servicio material en la Iglesia. Nos acordamos del origen de los diáconos con un servicio tan sencillo como era servir las mesas. Servían en las mesas donde se sentaban a comer los primeros cristianos, judíos y gentiles convertidos a la fe, y mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación, los diáconos servían en lo necesario. Todo eso dentro del orden de la Iglesia, del orden de cada congregación. Por lo tanto, dice cada uno, el diaconado en el servicio y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Todo esto se refiere a una vida que se hacía muy en común, a una vida muy en común. Estamos hablando de la Iglesia de Roma y de otras iglesias en que, debido a la presión de la persecución y del desprecio de los gentiles, el odio incluso, pues tenían que unirse como una familia y comportarse como aquí está diciendo el apóstol. Y para eso Dios reparte dones. Y también es importante que os diga que los dones han de ser reconocidos. Es decir, que uno no se puede presentar diciendo: yo tengo el don de lo que sea, de profecía, por lo tanto quiero hablar. Si no te llaman, no puedes hacerlo. O que venga otro y que diga, pues, que yo tengo el don del diaconado. Pues esa es su afirmación. Muy bien, pero si no lo llaman, si en la congregación no hay un consenso y hay un acuerdo sobre eso que la persona dice, pues no basta, no es suficiente con que uno se presente y diga: aquí vengo yo, que tengo este don. La Iglesia tiene que reconocerlo. Y eso, pues, a veces de una manera muy sencilla, porque una persona que tiene ese don de servir a los demás, y etcétera, etcétera, pues pronto o tarde se le reconoce y por lo tanto se le nombra para esa tarea. O sea que todo se, como dice la Escritura, todo decentemente y con orden. Se tiene que hacer con orden para que no haya luchas, para que no haya envidias, para que no haya, pues, ese afán de notoriedad. Y entonces se la ha puesto de una manera muy sencilla y dice: pues nada, hay diferentes dones según el favor de Dios que nos ha dado, y cada uno, pues, debe usarlo de acuerdo con el orden dentro de la Iglesia. Hay en estos últimos versículos, pues el 7 y el 8, pues una manera de decirnos: realmente en la Iglesia, si alguien tiene un don de Dios, pronto o tarde se le reconocerá y será de bendición. Pero si no se hace conforme a todo este espíritu que vemos aquí, de no pensar uno más de lo que debe de sí mismo, que piense con sobriedad, pues entonces sería un desorden dentro de la Iglesia, una forma que no corresponde, como ocurría en algunas de las iglesias que el mismo apóstol Pablo había fundado.
Y es una buena introducción este principio del capítulo 12 para decir, bueno, muy bien, la Iglesia tiene diferentes capítulos y cada uno tiene que estar encajado, ¿verdad?, en lo que Dios le haya dado, incluyendo la oración, porque claro, termino diciendo, no es necesario, ni es realmente importante que cada uno esté activando continuamente su mente para ver qué es lo que yo puedo hacer y lo otro y lo otro. Porque Dios va abriendo puertas a cada uno para que cumpla alguna misión dentro de la Iglesia. Pero lo principal de todo es la palabra de Dios. Por lo tanto, venir al culto y escuchar la palabra de Dios, eso es el número uno. La enseñanza de la palabra de Dios, el recibirla, o la lectura de la Biblia misma. Eso es lo primero. Y Dios puede tener preparado para esa persona más adelante, pues a través de algún don que Él le conceda, el poder desempeñar o desarrollar un servicio, no una actividad, como mucha gente piensa, un servicio. Estamos para servirnos unos a otros, con sencillez, con humildad, sin alardes, sin demostraciones, sin nada de eso, y tampoco, si Dios nos ha dado un don, como es el de la oración perseverante en favor de unas cosas o de otras, o de unas personas o de otras, la oración es uno de los grandes dones y una de las grandes actividades espirituales. Y nos lo demuestra la vida del Señor Jesucristo, los apóstoles, la vida en general de la Iglesia. Martín Lutero empleaba, yo no puedo decir de memoria, pero no menos de 5 o 6 horas diarias en la oración. Claro, él tenía encima una responsabilidad y una tarea inmensa, y una gran parte de su horario estaba dedicado a la oración. Y naturalmente también escribía y hacía una serie de cosas. Nadie podía acusarle de que solo estaba, pues, en fin, ahí sentado escuchando a alguien. Nadie de aquí puede acusar a nadie de que está sentado escuchando la palabra de Dios, porque eso es el centro de todo. Lo primero, porque por la predicación y por la palabra que entra por nuestros oídos es como se renueva y se reforma nuestra mente. De manera que los dones, usémoslos con sobriedad según lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y hagamos de eso una iglesia que se complementa unos con otros para el beneficio de otras personas, para testimonio al mundo que nos rodea. Bien, el resto del capítulo que iremos viendo, pues es un manual práctico de la vida cristiana. Un manual práctico, porque habla de la familia, habla de todo. Habla de todo, y eso es importantísimo, que sepamos que el apóstol Pablo no está simplemente haciendo pensamientos sublimes que nadie entiende, sino que lo que va a decir es que en la familia tiene que haber esto, y en nuestros trabajos esto, otro,
y en fin, en nuestra conducta en la Iglesia, los demás allá. Y esa es la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios. Continuaremos, si Dios quiere, el próximo domingo, anunciándoos también que el próximo domingo tendremos con nosotros a nuestros hermanos Óscar y Carolina, Ana Carolina, que vienen desde Colombia a hacer las visitas de familiares y también aquí en la iglesia. A nuestra hermana Ruth también la visitarán, y etcétera. De manera que nos alegra mucho el poder anunciar esta venida de Ana Carolina y Óscar, que siempre han sido pues verdaderamente un motivo de gozo y de un ejemplo entre nosotros. Así pues, que el Señor os bendiga.